Hoy, en Factor Trabajo, veremos a un grupo de jóvenes que se están beneficiando gracias a la capacitación en confección textil impartida por el programa Jóvenes Productivos. También, desde Cajamarca, conoceremos la historia de emprendimiento de dos jóvenes capacitados por el Ministerio de Trabajo. Y en nuestro consultorio laboral, tocaremos el tema La Jornada Nocturna. Además, las esperadas secuencias de la Bolsa de Trabajo. Esto y mucho más en Factor Trabajo. Entre máquinas de coser, hilos y telas, un grupo de chicas y chicos se viene capacitando para cumplir sus metas gracias al Ministerio de Trabajo. Conozcamos sus historias de emprendimiento. El programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo sigue capacitando gratuitamente a más jóvenes a nivel nacional en oficios de alta demanda. El sector textil es uno de los rubros donde hay necesidad de operarios. Es así que visitamos Huachipa, donde en el centro Nuestra Señora de Montserrat, un grupo de jóvenes viene capacitándose, aprendiendo sobre operatividad de máquinas y confección de tejido de punto. Estela Cuba es una joven ayacuchana de 27 años de edad. Ella todos los días acude a las clases desde Jicamarca, Cerro Camote, donde vive, a capacitarse. Está entusiasmada y agradecida por su capacitación y con mucha ilusión de emprender su propio taller. Contenta por las cosas que he podido aprender, cosas novedosas, y ahora digo... en realidad no era como yo creía, pensaba que nunca iba a poder aprender lo que era costura, que era tan difícil, me creía que era así, pero no, al realizarlo en la práctica, gracias a Dios he podido aprender y pequeñas cosas novedosas, ya como que tuve la creatividad, despertando la creatividad, ¿no? En mí, y con eso me voy. Estela decidió aprovechar esta oportunidad de capacitación gratuita valorando este apoyo del Ministerio de Trabajo, por lo que envía un mensaje a todos los jóvenes. Invitarles a todos los jóvenes que puedan escuchar en esta hora, ¿no? A los jóvenes que aprovechen esta oportunidad, que no se van a arrepentir, así como yo. No me arrepiento, al contrario, me voy agradecida de lo que está brindando el Ministerio de Trabajo. Es una buena oportunidad que no la desaprovechen, que le tomen algo serio y que lo aprovechen más bien, porque en realidad es una bendición. La docente Emperatriz Ricaldi es quien comparte todos sus conocimientos al grupo de 25 alumnos entre hombres y mujeres, siendo algunas de ellas madres de familia de pequeños niños. Están capacitados para poder trabajar en cualquier empresa textil, o sea, están preparados ya, con habilidades y destrezas, ¿no? En el trazo, corte y confección, con los acabados, especialmente de tejido de punto, ¿no? Todo lo que es polos de niños, niñas, jóvenes y adultos. Actualmente hay más de 2.000 vacantes de capacitación disponibles. Atención, jóvenes de Chiclayo, Chimbote, Huancayo, Lima Callao y Piura. No pierdan esta oportunidad de capacitación y acérquense a los centros de empleo de su localidad. Hay una variedad de cursos disponibles en las áreas de panadería y pastelería, construcción, electrónica, entre otras. Bienvenidos al bloque con las noticias más importantes del sector de la última semana. Empezamos rápidamente con este recuento noticioso aquí en Factor Trabajo. Más de 6.000 empleos temporales se generaron en la región San Martín gracias a obras públicas cofinanciadas por el programa Trabaja Perú. Una de estas obras es la losa deportiva que se está construyendo en el barrio Plaza Norte del distrito de Tabalosos. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, resaltó la participación de los pobladores del barrio Plaza Norte en el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas, en San Martín, quienes construyen una losa deportiva en favor de su comunidad con financiamiento del programa Trabaja Perú. Es una obra
que se hace con las propias manos. Con las propias manos de las hombres, de los hombres y las mujeres de Tabalosos. Y eso hay que agradecer y hay que felicitar. Por eso yo quiero, queremos un fuerte aplauso a todas las mujeres y hombres que están construyendo con sus propias manos el país. El proyecto, que culmina en 2 semanas, ha generado 32 empleos temporales. Maurate Romero informó que Trabaja Perú ha generado más de 1.500 empleos temporales en la provincia de Lamas, a través de 37 obras de infraestructura pública. La Semana del Empleo Descentralizada llegó a Moyobamba. En esta ciudad amazónica se ofrecieron cerca de 800 vacantes de empleo formal en 20 empresas de la región San Martín. En 35 semanas del empleo realizadas a nivel nacional, se han registrado un total de 67.121 participantes y se han ofrecido a la ciudadanía 43.840 vacantes de empleo formal en empresas de diversos sectores económicos. Así lo anunció el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, durante la clausura de la Semana del Empleo Descentralizada de Moyobamba, donde se ofrecieron más de 800 vacantes de empleo formal en 20 empresas de la región. Yo quiero terminar agradeciendo entonces la participación de más de 20 empresas que nos han venido a ofrecer puestos de trabajo, 800 puestos de trabajo. Ahora nos falta a nosotros conseguir a los trabajadores y a los jóvenes, prepararlos para que tengan trabajo y para que se vuelvan emprendedores. En otro momento, el titular de Trabajo destacó que el programa Jóvenes Productivos iniciará el curso de auxiliares de electricidad, con el cual se beneficiará a 50 jóvenes de escasos recursos económicos en Moyobamba. La web Ponte en Carrera superó los 100.000 visitantes y escolares de Moyobamba conocieron esta útil herramienta que brinda información sobre las carreras mejores pagadas en el mercado laboral formal. Más de 100.000 visitantes alcanzó la web Ponte en Carrera, que brinda información sobre las carreras universitarias y técnicas mejores pagadas en el mercado laboral y la oferta formativa, con el objetivo de contribuir a la mejor toma de decisiones de los jóvenes sobre su futuro profesional. Tras recordar que geología e ingeniería civil son las carreras universitarias mejores pagadas en el mercado laboral formal, el ministro Daniel Maurate Romero señaló que Ponte en Carrera permite a los escolares, jóvenes y padres de familia comparar las carreras universitarias y técnicas con la demanda laboral actual. También recordó que algunas carreras técnicas con los mejores sueldos en el mercado laboral son arquitectura y urbanismo, con 2.388 nuevos soles en promedio, y técnico de ingeniería minera, metalurgia y petróleo, con 2.347 nuevos soles en promedio. Como parte del recorrido por diversos colegios del interior del país para dar a conocer la web Ponte en Carrera, diversos funcionarios del Ministerio de Trabajo visitaron a los alumnos del cuarto y quinto de secundaria del Colegio Serafín Filomeno de Moyobamba, a quienes brindaron información sobre las carreras mejores pagadas en el mercado laboral formal y cómo funciona el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional SOVIO que el Ministerio de Trabajo tiene a disposición de escolares y adolescentes. Empresarios de Lima que han contratado personal capacitado por Jóvenes Productivos participaron en un taller en el cual se comprometieron a trabajar en conjunto con ese programa social en favor de jóvenes de escasos recursos económicos de todo el país. El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, encabezó la inauguración del primer taller denominado Fortaleciendo Compromisos con las Empresas para asegurar la inserción laboral de los beneficiarios del programa Jóvenes Productivos. El encuentro tuvo como objetivo explicar a los empresarios participantes los beneficios que tiene la contratación de jóvenes capacitados por este programa social del Ministerio de Trabajo, además de comprometer a estas organizaciones a desarrollar un trabajo en conjunto con Jóvenes Productivos a fin de contribuir a mejorar la calidad de vida de cientos de jóvenes de escasos recursos económicos de diferentes partes del país. Lo que pasa a veces en nuestro país es que mucha gente no puede entrar a esa demanda laboral por falta de capacitación, por falta de capacitación. Los capacitamos, ¿no? Y lo que buscamos es que esos jóvenes que capacitamos se inserten en el mercado laboral, se inserten en sus empresas. Para eso es el propósito de la reunión, aparte de hablar del centro de empleo.
Froilán Hoyo Sajón ingresó a trabajar como promotor de ventas de una conocida empresa telefónica luego de recibir la capacitación para la inserción laboral del programa Jóvenes Productivos. Ha pasado más de un año desde entonces. Él se mantiene trabajando en la empresa y hasta ha logrado ascender de puesto. Froilán fue uno de los que compartió su experiencia con Jóvenes Productivos. Después de haberme ya certificado, me encontré en la capacidad de poder enfrentarme al mundo laboral. Me encontraba completamente capaz. Actualmente me encuentro trabajando como asesor de ventas de telefonía Entel. Empecé como promotor. Actualmente ya me encuentro ocupando el cargo de asesor de ventas, del cual estoy completamente agradecido al programa y a las autoridades y a los empresarios que nos vienen apoyando en este caso a lograr nuestros objetivos como ser humano. Los participantes también escucharon el testimonio de Manuel Bartra, gerente de recursos humanos de Bakery International, empresa panificadora del grupo Wong, en la que trabajan más de 10 jóvenes capacitados por Jóvenes Productivos. De esta manera terminamos con las noticias más importantes del sector. Nos reencontramos la próxima semana, aquí, en Factor Trabajo. Hasta entonces. Se necesita 3 mozos azafatas para trabajar en Miraflores. El salario será 750 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios secundaria completa. 2 personas con discapacidad teleoperadoras para trabajar en Pueblo Libre. El salario será 825 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios no universitario completa. 5 personas con discapacidad, asesores de atención al cliente, para trabajar en Jesús María. El salario será 1000 soles mensuales. Requisito mínimo, 6 meses de experiencia. Estudios superior no universitario incompleta. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaberry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe. Ya volvemos con Factor Trabajo. Ya estamos de regreso en Factor Trabajo. Factor Trabajo llegó a la ciudad de Cajamarca, donde conocimos la historia de 2 jóvenes, Rosemary y Moisés, quienes gracias al programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo se vienen capacitando para cumplir sus metas. Veamos la nota. Hacer realidad los sueños no es tarea fácil. Hay que planificar con paciencia, trabajar mucho y tomar las decisiones correctas en los momentos adecuados. A continuación les contamos las historias de 2 jóvenes cajamarquinos que han empezado a hacer realidad el sueño del negocio propio y han asumido el reto de ser sus propios jefes, luego de llevar la capacitación para el autoempleo que brinda el programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Rosemary Rodríguez Terán tiene 24 años y hace solo 3 meses se ha convertido en socia del taller de mecánica que es propiedad de su padre en el barrio La Esperanza de Cajamarca. La reparación de motores es lo que más le apasiona a Rosemary
y asegura que gracias a la capacitación llevada con jóvenes productivos, ahora cuenta con conocimientos muy valiosos que le están permitiendo administrar mejor el taller y saber qué hacer para seguir creciendo. La parte administrativa, a seguir creciendo, mejoras, por ejemplo, cómo de entrar al mercado, la publicidad, cómo ir hacerse conocido. Más antes, como decimos, no trabajaba y no pensaba en invertir para hacerse conocido, o como dice, pero con estos conocimientos que nos da, prácticamente nos han ayudado a mejorar bastante. Estas son algunas máquinas y herramientas que Rosemary pudo comprar gracias a los 2.500 nuevos soles de Capital Semilla en bienes que recibió por ser una de las alumnas más destacadas del curso en el que participó. Ella siente que la capacitación con jóvenes productivos ha sido una oportunidad muy valiosa para hacer realidad su sueño y piensa que más jóvenes deberían aprovechar estas oportunidades que brinda el Estado. Me ha cambiado la vida porque es un reto que me ha puesto para seguir. Yo prácticamente, como dicen, ya soy parte de socia con mi papá y ir tener, o sea, un negocio propio uno y como dicen, no estar trabajando para empresas, sino yo misma iniciar mi propia empresa, yo ser mi propia jefa de mí y quizás con el tiempo ir implementando más y más y logrando, y quizás yo con el tiempo dar trabajo a otras personas. Con apenas 22 años de edad, Moisés Cusquisibán de la Cruz ya es dueño de su propio restaurante y dice que este es solo el inicio de su gran sueño. No tuvo la oportunidad de estudiar la carrera de gastronomía en una universidad o en un instituto, pero la experiencia laboral le sirvió para confirmar que la cocina es su gran pasión. La capacitación con jóvenes productivos le permitió tener las herramientas necesarias para plasmar todas sus ideas en un plan que luego llevó a la realidad. Primero, en la cabeza tenía ya el restaurante que tenía que hacerlo. Entonces ahí realicé un plan de negocios, ¿no? Paso a paso. Entonces ya una vez, el restaurante ya estaba, pero en papeles nada más. Eso lo desarrollé en la capacitación. Y también a la administración. La administración, cómo llevarlo. Jóvenes Productivos le ha servido para descubrir que además de su amor por la cocina, también tiene visión empresarial. Con el capital semilla que recibió por ser uno de los alumnos destacados de Jóvenes Productivos, pudo comprar una cocina semi-industrial, dos juegos de ollas, una licuadora y varios juegos de platos y vasos. En 8 meses quiere abrir un nuevo restaurante y sus planes, como buen emprendedor que es, son mucho más ambiciosos. En 10 años, exactamente. Bueno, personalmente, tener una carrera profesional, que uno tiene que decir sí o sí la gastronomía, ¿no? Estudiar gastronomía y en la parte de negocios, sí, pues unos 10 locales. Eso es mi sueño, ¿no? Y espero y creo que sí se va a hacer realidad. 1.794 jóvenes de diversas partes del país recibieron el capital semilla que entrega Jóvenes Productivos a sus alumnos más destacados. En los últimos 4 años, este programa social del Ministerio de Trabajo ha beneficiado a más de 87.000 jóvenes de escasos recursos económicos con capacitación para la inserción laboral y para el autoempleo. Bienvenidos a la secuencia del consultorio laboral. El día de hoy, en el 1-2-3 de la formalización laboral, hablaremos sobre la jornada nocturna. ¿Qué se entiende por jornada nocturna? La jornada nocturna es aquella que se realiza entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Todo trabajador que labore en este periodo tiene derecho a recibir una sobretasa de la remuneración mínima vital. El trabajo en horario nocturno se encuentra prohibido para los adolescentes. Sin embargo, el juez puede autorizar excepcionalmente a aquellos que cuenten entre 15 y 18 años, siempre que la jornada no exceda a las 4 horas diarias. ¿Cuánto es la remuneración mínima que debe percibir por trabajo nocturno? Un trabajador que labore en jornada nocturna debe recibir una remuneración no menor a la remuneración mínima vital a la fecha.
incrementada en 35%, es decir, 750 nuevos soles más el 35%, que es 262,50 nuevos soles. Sería 1.012,50 nuevos soles lo que debe percibir como mínimo un trabajador en la jornada nocturna. Si usted percibe un monto mayor a 1.012,50, no tendrá derecho al incremento del 35% por trabajar en horario nocturno. ¿Cuánto corresponde en caso la jornada laboral se cumple en horario diurno y nocturno? En el caso que la jornada inicie a las 6 de la tarde y termine a la medianoche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, su valor hora está en función a 750 nuevos soles. Y de 10 de la noche a medianoche, su valor hora estará en función a 1.012,50 nuevos soles. De esta manera, sacaremos la remuneración de manera proporcional a la jornada diurna y nocturna. Si el sobretiempo se realiza en forma previa o posterior a la jornada prestada en horario diurno y nocturno, el valor de la hora extra trabajada se calcula sobre la base del valor de la remuneración establecida para el horario en que se realiza la hora extra, según corresponda. Si tienes alguna duda, llama al 0800-168-72, la línea gratuita del Ministerio de Trabajo, o visítanos a www.trabajo.gob.pe. Recuerda que con la formalización laboral mejoras tú, mejora el Perú. Hasta la próxima. Se necesita 10 personas con discapacidad costureros para trabajar en ATE. El salario será 750 soles mensuales. Requisito mínimo, con o sin experiencia. Estudios secundaria completa. 5 personas con discapacidad auxiliares de barra para trabajar en Lima. El salario será 750 soles mensuales, requisito mínimo, sin experiencia, estudios secundaria completa. 4 personas con discapacidad, analistas de créditos intermedios, para trabajar en Lima. El salario será 1.500 soles mensuales, requisito mínimo, 2 años de experiencia, estudios superior no universitaria completa. 30 agentes de seguridad para el Metro de Lima, para trabajar en San Juan del Lurigancho. El salario será 1.320 soles mensuales, requisito mínimo, con o sin experiencia, estudios secundaria completa. 15 auxiliares de despacho, para trabajar en San Juan de Miraflores. El salario será 750 soles mensuales, requisito mínimo, con o sin experiencia. Estudios secundaria completa. Para mayor información, acercarse con CV y DNI al Centro de Empleo, ubicado en Avenida Salaverry, número 655, Jesús María, o llama al teléfono 630-6000, anexo 1024-1056-1058. O ingrese a la página web www.empleosperu.gob.pe.